Illinois da la bienvenida a la IndyCar. Estamos en Chicagoland. Subo bastante poco de esta competición, pero cuando subo algo suele ser una carrera bastante divertida. Ojalá esta no sea ninguna excepción. Estamos en tercera posición con el coche número 7, así que empezamos muy pero que muy bien. Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com. Más información en la descripción del vídeo. Aunque esta no es mi primera carrera, ya he intentado hacer una, esta que estáis viendo ahora, y tuve la brillante idea de entrar en boxes, siendo el único que lo hacía, cuando estábamos a punto de ser doblados. Por tanto, me quedé con una vuelta perdida y no la pude recuperar, así que acabé en última o penúltima posición porque hubo un abandono. Espero no repetir semejante cagada, así que pasamos ya a la carrera actual, a la carrera de hoy, que bueno, imagino que si estáis viendo y escuchando esto es porque realmente va a merecer la pena. Tenemos una parada obligatoria porque no llega ni mucho menos el combustible, así que bueno, veremos cuando se produce. Arrancamos. Stay down low and go, go, go. No, no. Tengo a la derecha el coche número 1, el de Graham J. Bunyan, que es australiano y fue el que ganó la carrera que he puesto al principio. Iba súper rápido, así que imagino que habrá fallado en quali, porque viendo el ritmo que tenía en la carrera que intenté hacer, vamos, es o debería ser el claro favorito. Yo estoy delante de él, pero bueno, imagino que algo mal habrá hecho en quali, porque no tiene sentido. Así que bueno, no vamos a perder la cabeza con él. Salimos terceros, línea interior. Aquí realmente es complicado saber qué línea es mejor. Las dos son aparentemente parecidas. Y señores, allá vamos. The pace car is in. Let the pace car by. Green, green, green. You're on the bottom. Three wide. Outside. Two wide. Keep low. Clear outside. Empezar con un three wide no es la mejor de las ideas, pero bueno. Stay low. Clear outside. ¡Uy, Dios! Estos dos. No. Outside. Stay low. There's a car on the high side. Outside. Clear. Tenido que levantar ahí. Salía por detrás. Se han salido dos. Se han salido dos. No hay amarilla porque parece que han vuelto sin problemas. Iba muy lento en curva este hombre que tengo delante. Y casi se lía. Bueno, venga, calma. Ha empezado esto demasiado nervioso, ¿eh? Demasiado nervioso para mí. Pero bueno. Puesto cuando estás pegado a un coche es imposible hacerlo a fondo. Y tenemos bandera amarilla. Uy, delante, delante, meta. Ahí está las físicas. Ahí está las físicas de los accidentes de este coche. Qué lamentable. Bueno, en fin. Vale, tenemos amarilla. Se pueden hacer 50 vueltas con el depósito. Por tanto, es imposible entrar ahora en boxes y llegar al final. Pero no sé, francamente, qué va a pasar. Y el coche sigue dando vueltas ahí. Dios santo, qué ridículo. Qué ridículo, por favor. Es un fallo que lleva estando en este coche desde que yo llegué aquí a iRacing. Me acuerdo que me lo comentaron, lo probé yo y eso, pasaba. Y resulta que este coche cuando se pone a... ¡Qué penoso! Patético. Cuando se pone a dar vueltas de esta forma por un accidente enorme, le cuesta mucho parar, puede estar minutos ahí. Y bueno, no es que afecte a la carrera, porque ya digamos que el accidente está hecho y el ostión te lo has dado igual. Pero vamos, ver eso, es que vamos, cosa más horrible. Eso, Alt F4 debería hacer ese hombre. En todo caso, ahí la amarilla creo que no afecta. Aunque esté ahí el coche no va a pasar nada, pero bueno, en fin, que es lo de menos. Y bueno, nadie ha parado, como era de esperar. Bueno, nadie de los de delante. Por detrás igual alguno ha dicho, pues nada, cambio ruedas. Pero de los de delante, nadie. No, car 3. Car 3, come up beside me while the pace car was still on the track.
y están hablando de la salida. Al parecer no ha gustado nada lo que ha hecho el líder, que lo tenía yo justo delante. Yo creo que ha hecho un acelerón antes de tiempo, que eso no se puede hacer. Después ha tirado muy pronto, pero sí que ha hecho un acelerón, ha frenado y después ha tirado rápidamente. No sé, sin más. Tampoco vamos a darle más vueltas, pero sí que es cierto que me parece que no ha sido del todo correcto lo que ha hecho. Bueno, pues nada, vamos a relanzar. A ver qué pasa ahora. Get ready, going green. Pipe carries in. Green flag, green flag. El que tengo detrás se ha dormido, lo cual está muy bien para mí. Ya hay lucha por la victoria, los dos primeros muy cerca. A ver yo si puedo hacer algo aquí. En esta curva seguro que no. Irme contra el muro casi. Y delante en paralelo. Car inside, clear. He levantado porque pensaba que este iba contra el muro y no lo ha hecho de milagro. Ahí voy ahora. Car outside. Still there. Clear outside. Madre mía. Qué miedo. He pasado ahí. Car inside. You're in fourth position. Stay high. Uy, qué cerca ha pasado de mí. Joder. Ah, muy rápido he entrado. Tan pegado y tan rápido no puedes entrar. Pierdes mucho después en la salida. Buen latigazo el coche al cambiar ahí de la zona peraltada, como es normal, vamos. Bueno, esto está muy tranquilo ahora después de ese comienzo loco. Y bueno, si tiramos así 20 vueltas más, habrá que ir pensando en entrar en boxes para repostar y cambiar ruedas. No sé qué hacer, francamente. No sé qué hacer. Si atacar, aún queda mucho, pero con ese lag es complicado, ¿eh? Ha rozado el muro, el número uno. Y yo me quedo detrás, a ver si le paso, joder. Outside. Ay, qué miedo, ay, qué miedo, ay, qué miedo. Vale, venga, vale. Get back in third. Keep hard foot. No la líes ahora, por Dios. 10 vueltas y habrá que empezar a pensar en parar. Las ruedas ya evidentemente no están tan finas, pero bueno, se siguen comportando bastante bien. Y bueno, evitar a toda costa que me ataque el que tengo detrás.
Uy, 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 qué cerca. ¡No! You for real, mate? Thank you very much. Ay, Dios. Ay, Dios. Bravo yo. Okay, you're in. Pues... no hay amarilla, no ha habido accidente, pero vamos. Parece increíble que un doblado no tenga la cabeza para moverse un poco ahí. Pues estoy segundo. Aunque el primero, evidentemente, se ha ido bastante con esto. Pero bueno, va a haber parada, así que me espero cualquier cosa ahora. Vale, ahora estamos solos, no hay aire sucio. Es cuando mejor voy a ir o más tranquilo voy a ir. Las ruedas siguen dando para hacerlo a fondo, aunque muy justas. La 3 y 4 fácil, la 1 y 2 me cuesta mucho más. Bueno, uf, no sé qué hacer ahora. Respecto a la parada, digo, no sé cuándo parar. Si esperar a una posible amarilla, parar antes para ir más rápido unas vueltas, aunque lo puedo pagar al final, no sé. La vuelta 35 es la mitad de la prueba. No sería mala parar ahí, aunque haya habido una amarilla. Bueno, pues vaya, acaba de romper cualquier posibilidad de cambio de estrategia. Estamos justo en la mitad de la carrera. Ahí tenemos un coche estampado. Ahora evidentemente vamos a entrar todos en boxes. Ese coche sigue dando vueltas desde la vuelta 4 y hasta el final en principio. Pues nada. A ver, tengo que estar cerca de este. Es que el 1... ¡Venga, tira, tío! ¡Joder! Me está matando este, me está matando. ¡Ah, venga, hombre! Para la parada me mata. Venga, a ver si me puedo acercar ahora un poco. Bueno. Vale, por detrás parece que no hay peligro porque están todos bastante lejos. Lo digo para no perder puestos ahora, ¿eh? Es importantísimo. Cambiamos, por supuesto, las cuatro ruedas y echamos gasolina. Bueno, bastante normal la parada. Imagino que todo se quedará igual. ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Le he adelantado en boxes. Estoy primero. Estoy primero, pero quedan 35 vueltas por delante. Pues nada. Aquí tenemos a todos los doblados que ahora van a recuperar vuelta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, queda una para el verde. Estoy segundo, no primero, porque hay uno que no ha parado. Ese tal DV Warhurst no ha parado. Y lo que no entiendo es por qué estos cuatro doblados no han recuperado vuelta. Pero esto es bastante problemático para mí ahora, ¿eh? Es muy problemático, de hecho. Lo veía bastante bien, pero mis cálculos de escaparme al principio, evidentemente, ya no pueden ser. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Aquí recordad que los doblados no tienen por qué dejarse pasar. Están luchando por posición y por vuelta, por tanto, vamos, esto puede ser muy peligroso. Y ese primero ahí me ha roto los esquemas completamente. El tal DV Warhurst. Tiene que parar para poner gasolina, pero de momento está el primero. The pipe carries in. Green flag, green flag. Para este Valento tiene problemas al parecer. Outside. Still there. Clear outside. Outside. Still there. Clear. Car outside. Stay low. There's a car on the high side. Clear. Me la echo entera. Still there. Clear. Venga, calma. Aún queda bastante. Joder. ¿Cómo conseguía ir tan pegado a mí, el cabrón de las curvas? Joder, yo no sé. No sé hacer eso. Thank you.
¿Qué hace este de delante? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que se dan! ¡Joder! Estoy quedando muy atrás. Qué mal estoy haciendo esta parte. A ver, 15. Quieto ahí. Quieto ahí, por favor. Car outside. Still there. Hold your line. Clear outside. Se ha dado contra el muro en segundo. O lo ha rozado solo. Vale, ahí va ese hombre a ponerse primero. Y aquí está el que no ha entrado en boxes. Tocado el apron ahí. Madre mía, peligro. Gracias por el rebufo número 3, muchas gracias. ¡No! ¡Madre mía, qué repaso me acaban de dar los dos! Joder, de estar segundo hasta el cuarto. Car outside. El primero que se está yendo, lo está aprovechando. Stay low. Clear outside. Get back in third. Keep hustling. Car outside. Stay low. Clear. Venga, no se me ha ido del rebufo, no se me ha ido del todo. Vale. Vale, bueno. Estamos con él, quedan 22 vueltas. Ahora llegan los problemas cuando te acercas. Bandera amarilla, vaya hombre. Vaya hombre, pues no, 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 no. No vamos a entrar. Yo creo que los primeros no vamos a entrar. Pues no me gusta, no me gusta la amarilla. Porque estábamos ya más o menos los dos solos. Parece que íbamos más rápidos. Joder. En fin, volvemos en el verde. Bueno, vamos a tener 17 vueltas por delante. Nadie ha entrado en boxes, al menos no de los primeros. Quitando el que no había parado antes, que lo ha tenido que hacer. Y nada, espero que no haya más amarillas. A luchar por absolutamente todo. Coche número 7, segunda posición en Chicago Land IndyCar. Relanzamos. The pace car is in. Green flag, green flag. Car inside. Still there. Clear. Car inside. Stay high.
aim high. Still there. Stay high. There's a car on the low side. Still there. Hold your line. Keep high. Still there. Hold your line. Stay high. Okay, you are the leader. Still there. Clear. Han sido 5 vueltas completas en paralelo. Vueltas no pasan, me cago en 10, las vueltas no pasan. Joder. Five left to go.
go. One more lap to win. Car outside. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Por fin vuelvo a ganar en Oval! ¡Vamos! ¡Joder! Es mi primera victoria en un Top Split de Noval. ¡Boh! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué sufrimiento de últimas vueltas! Mira que iba bien, ¿eh? Pero vamos, ver el coche ese siempre a 0.3, 0.2. Yo sabía que entre más tiempo pasara, más difícil iba a ser para él. Por eso he atacado lo máximo al principio, porque sabía que entre mejor estuviera las ruedas, mejor para adelantar. Entre más tiempo pasara, iba a ser bastante... bastante peor. ¡Buah! ¡Vamos! Bueno, vamos a ver la salida. A ver lo que ha hecho el primero, ese coche amarillo y verde. Que le han acusado de hacer un estirón ahí absurdo. Vamos a ver. Es que hace eso y para. No llega a parar del todo, pero sí que es cierto que, bueno, no está muy bien visto. Y eso ha provocado este three wide tan bonito detrás. Vaya forma de empezar. Mira, ese hombre, el número 3, ha pasado del quinto al tercero. En menos de una curva, sí señor. Pero bueno, es una carrera larga, no es para ponerse nerviosos y hay que saber un poco controlar la situación. Vamos a ver qué le ha pasado al coche número 14, que es el que se ha puesto a dar vueltas en la recta de meta. Con ese lamentable fallo de este coche, que es propio de este coche. Y es que al darte un golpe muy fuerte pasa esto que vais a ver ahora. Que el coche se pone a dar vueltas y no para. Esto ha provocado evidentemente la amarilla, después se ha ido ahí al jardín. Menos mal que se ha ido al jardín porque no ha hecho Alt F4, al menos no hasta vete a saber cuándo. Da huevos, qué lamentable. Sigamos. Ahora estamos en mitad de carrera. Ahí estoy yo, a la derecha el coche número 3 con el que he estado luchando al final por la victoria. Y este adelantamiento que ha hecho me ha encantado, este engaño que me ha hecho. Vamos a verlo en breve. Delante estaba ese primero que no había parado, por tanto la lucha por la victoria era esta realmente. Aunque era aún la vuelta 38. Y aquí a la salida de la 2 me ha hecho la de me voy por fuera, no, me voy por dentro, te jodes. Es que es un engaño bastante cabrón, que cuando quieres reaccionar ya es muy tarde y dices, pues nada, chico, me quito el sombrero, olé tus huevos y me la has hecho entera, se acabó. Pero bueno, al final se la hemos podido devolver, afortunadamente. Y bueno, todo se reduce al final a este momento, último relanzamiento. Yo estaba en segunda posición. Y nada, aquí sabía que lo más importante era no perder un puesto al principio, salir bien. Reaccionar bien, cosa que hemos hecho. Bueno, normal, no bien. Lo suficiente para eso, para no perder el rebufo, que es casi imposible perder el rebufo del de delante. Hace falta ser muy inútil para hacerlo en el relanzamiento. Y que no te atacaran por detrás. Yo había visto antes que íbamos bastante rápido los dos, por tanto, me daba la sensación de que iba a ser cosa de dos, pero hemos tenido unas vueltas espectaculares. Con un invitado sorpresa, que es el coche que estaba por detrás, que en breve va a aparecer. Se estaba aprovechando del paralelo que hemos hecho. Nada, rápidamente ya empezamos. Yo lo que he comentado al acabar la carrera, sabía que el momento clave era este. Entre más tardara, más difícil iba a ser para mí, así que bueno. Aunque mi línea favorita era por dentro, como habéis visto toda la carrera, aquí no me quedaba más remedio que aguantar por fuera. Ahí tenemos a ese coche llegando por detrás, aprovechando el rebufo de ambos, del que él quisiera. Y de hecho ha estado a punto de adelantarnos igual alguna vez. Yo he estado en paralelo con él un par de veces. Y bueno, yo aquí veía que vuelta a vuelta estaba un poco más por delante de él. Me daba la sensación de que le veía un poco más en el retrovisor en la curva 3, lo que es la entrada de la 3, al final de la recta de atrás. Y bueno, eso me estaba dando bastante, bastante confianza. Y por eso he decidido seguir así. Si por lo que fuera veía que no podía hacer nada, que no iba a avanzar nada, pues nada, me hubiera metido detrás de él a intentar algún interior en cualquier momento. Pero bueno, veía que poco a poco parece que estaba mejor. Y al final lo he conseguido. Aquí es donde más cerca ha estado el tercero, creo, ¿no? De intentarlo, vamos a ver.
Claro, él estaba en una situación muy comprometida, ¿no? Porque tenía siempre un muro delante, formado por los dos, y aquí ya es cuando le he pasado, creo. Aquí lo he visto claro ya. En este momento ya es donde he visto que sí, que si continuaba así, le iba a acabar adelantando. Y ha sido en esta vuelta ya donde lo he terminado. Ahí él iba por dentro, aún aguantando, pero en la salida de la curva yo salía más rápido. Y nada, este adelantamiento es el que me ha dado la victoria. Un poco de perseverancia, un poco de también de insistencia al principio, de no perder el tiempo, de saber que ese momento era bastante importante. No me he arriesgado tanto al principio de la carrera porque creo que no era necesario. Pero bueno, cuando ha llegado este punto, segunda posición, yo me veía bastante rápido. Es cierto que hemos tenido la suerte del accidente del coche número uno, que seguramente sin eso pues no hubiéramos podido ganar. Pero oye, las carreras son así y... joder, por fin me he vuelto a llevar una victoria en oval. Muchas gracias, hasta luego, adiós.